chica, sou chica da Silva. Sou chica escrava, sou chica rainha. Sou anjo barroco. Gerais, a mais linda estrela do Tijuca, princesa, me chame de alteza, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho, anjo, diabo, mulher, negro, diamante, sou Chica da Silva. Chica da Silva. Señor José María, este es un secreto de Estado. Yo voy a ahorcar a don Martín, cueste lo que cueste. Porque solo cuando él esté muerto, María Dolores dejará de pensar en él y podrá ser mía. Mientras tanto, que continúe casada no me importa. Es mucho mejor, porque de otra manera huiría con don Martín. Yo siento lástima por don Martín. Pero habréis de ayudarme, señor Conde de la Barca. Pues vuestra merced está a mi servicio. Decid, le ayudaré a acabar con don Martín, a ahorcarlo. Como quiera, señor Conde. Estoy a su disposición. ¿Quiere hablar conmigo? Sí, le dejé el recado a la mucama para que me llamara cuando llegase. Diga qué es. Este collar, Luis Felipe. Este collar tiene un misterio mucho más grande de lo que me imaginaba. ¿Qué dice? Lo que digo no importa, ni sé lo que quiero decir. Lo único que sé es que es algo terrible que no logro entender. Busqué una persona capaz de ver, capaz de entender lo que hay alrededor de los objetos, una pitonisa. Y le pedí que tocase estas piedras. ¿Sí? ¿Qué vio? Sangre, sangre. Ay, Dios mío, mucha sangre. Cállese. ¿Qué dice? Cállese. Estoy harto, muy harto de su merced. Siempre pensando, siempre creando, siempre imaginando. Ahora consulta pitonisas. Justamente su merced, que siempre fue tan religiosa, tiene prohibido. Prohibido hacer algo que atente contra nuestra paz. Y si vio sangre, olvídelo. Su merced insiste en mandar en mí. Su merced no puede. Su merced no es mi padre. Pero ahora estoy en su lugar. Y si quiere, quédese sola con sus pensamientos. Pero no nos envuelve en sus malditas tramas. Hasta luego. ¿Y el collar? Se lo voy a devolver a la señora Micaela. Es de ella. ¿Lo olvida? Señora chica, estoy desnudo. ¿Su merced cree que me iba a interesar por un muchacho que acaba de salir de la cuna? Solo vine a ver si su merced está contenta. Estoy en el cielo, señora chica. De haberlo sabido, ya habría huido para acá hace mucho tiempo. Señora chica, el comendador la está llamando. Puede irse, Rosa. ¿Está celoso de mí? Póngase en su lugar, lagartija. ¿Lagartija yo? ¿Su Mercedes piensan que soy una lagartija? No, señor. Su Mercedes y blanco, pero no como una lagartija. Vuestra Mercedes es tan blanco que parece un angelito del cielo. ¡Qué bueno! Sigan enjabonándome más. Tenemos visita, chica. Su Merced. ¿Qué tenemos aquí? Al conde de los barcos con cara de quien quiere ayuda. ¿Qué sucedió? ¿El barco se hundió? Chica, yo podría responderle a la altura, pero no lo haré. Yo vine porque solo puedo contarle lo que sea a su merced y al señor comendador. Su merced es muy divertido, José María. Cuando está delante del conde Valladares, su merced se pone peor que un perro moviéndole la cola a su dueño. Y ahora viene a pedirme ayuda a mí y a mi comendador. ¿Ah?
Óigame bien, señora Ashika. Si fuera por su merced, que todavía no me trata de acuerdo a la posición que he llegado, no movería un dedo. Y por su merced yo no movería ni un grano de arena. Ahórrese sus respuestas. Es por don Martín que vine aquí. Don Martín, que cuando todos en el pueblo me atacaban, siempre fue mi amigo. No sea injusto, señor José María. Chica siempre fue amiga de su merced. ¿Injusto yo? Yo soy un pozo de justicia. Chica siempre fue mi amiga. Lo que sucede es que no se conformó al saber que tengo sangre azul en las venas. Para mí, su merced tiene sangre de gallina. Ahora diga, ¿qué vino? El conde Valladares se enamoró de María Dolores. Perdidamente. Era lo que faltaba. Y está dispuesto a enviar a don Martín a la horca como culpable de la muerte del capitán mayor. No voy a permitir que haga eso. Hemos tenido suficientes evidencias de que don Martín es inocente. Yo no puedo decir nada más, pues si el conde Valladares llega a saber que estuve aquí, perderé mi cargo. Aún siendo así, no puedo permitir que el conde, cegado por la pasión, cometa tal injusticia. A decir verdad, le estoy haciendo un bien a él. Más tarde llegaría a arrepentirse si matase a don Martín. ¿Quién fue que llamó a su merced? Pensé que vuestra se podían querer algo para refrescarse. Yo sí acepto el jugo. Damián fue muy atrevido. Yo no lo mandé que viniera aquí a ofrecer nada a su merced. ¿Va a hacer el ridículo por un vaso de jugo? Su merced no merece mi amistad. Pues muy bien. Tome todo el jugo que quiera. Ahóguese en el jugo de naranja. Márchese, conde de los barcos. Nunca pensé que si su merced tuviera que venir a mi casa, lo hiciera a escondidas, como si fuera una criminal. Márchese. Pues ya voy, ya voy. Solo vine aquí porque mi conciencia me lo ordenó. Hasta luego. De todas las personas de este mundo, nunca pensé que José María me traicionaría. A pesar de todo, él no perdió la razón por completo, chica. Pues vino a pedirme que apoye a don Martín. ¿Y su merced se lo dará? Claro. Yo solté a don Martín. El conde Valladares seguramente ha de usar su arresto también en contra mía. Y yo tampoco puedo permitir que maten a don Martín injustamente, chica. Él me salvó la vida una vez. Ahora salvaré la suya. Mi comendador, yo todavía pienso. Tengo miedo de comprometer su persona por ayudar a Martín. ¿Comprometerme a mí, chica? Sí. Su merced sabe bien lo que pienso. Yo pienso que su merced también quería la muerte del capitán mayor, al igual que los otros. ¿Es una acusación, chica? No, es un presentimiento. Es el miedo de ayudar a los otros y comprometer a su merced. No tenga miedo, chica. Sé lo que hago. No, no diga nada más. Venga aquí. La cesta de comida ya está preparada. Los esclavos no sospecharon. No. No permití que entrasen en casa durante todo el día. ¿Y una esclava para el bebé? Yo no puedo llevar a Fátima. A fin de cuentas, es de ella que sospechamos. No os preocupéis. Yo mismo he comprado otra esclava que os espera a la salida de la hacienda con el vendedor de esclavos. El señor Félix sabe dónde es. El niño no pasará hambre. Padre, yo le tengo tanto miedo a este viaje. Es necesario que vos y vuestro esposo partan esta misma noche. Yo me encargaré del destino de vuestra hermana. Después iremos nosotros, cuando yo discretamente me haya encargado de mis negocios. Está vacía. Es natural. Hoy las mucamas no entraron en la casa. Voy a terminar con esto y llenaré una vasija. Esta y otra más. Quiero llevar agua en cantidad para no tener que tomar agua en el río sucio durante el camino. Señorita María Gracia, yo no esperaba encontrarla una vez más a solas. Señor Félix, yo tampoco esperaba encontrarla otra vez y sin mi familia cerca de nosotros. Yo parto esta noche y quiero que sepa que todavía siento en la boca el calor de los labios de vuestra merced. Deme otro beso, señorita, pues el de anoche solo encendió todavía más el fuego que tengo dentro de mí. Yo no puedo, señor Félix. ¿No ve que no puedo? Sí puede, señorita. A
Además, todos sus besos serían míos si vuestra merced se hubiera casado conmigo. Conmigo, que era su novio. Pero vuestra merced no ve que hacemos mal. Yo no puedo permitir que me beséis con mi hermana y mis padres en su cuarto. El miedo ahora no existe, señorita. Porque me muero solo de pensar que tal vez nunca vuelva a ver a vuestra merced. Porque yo sé muy bien que vuestra merced le tiene terror a mi persona. Me soltaron durante el día, pero fui a ver mis negocios porque no tengo tiempo que perder. Pensé que vuestra merced ya había recibido la noticia de que estaba libre, pero parece que no. Sabe bien que nunca salgo de casa. Por lo menos eso. Ahora mande a servir la cena, que necesito descansar. ¿Vuestra merced se acostará en mi cuarto? Vuestra merced se casó conmigo. Mi cama es la misma de vuestra merced, lo quiera o no. Vuestra merced, al menos dése un baño, por favor, o dejará la cama llena de piojos. Vuestra merced sabe bien que bañarse hace daño. Estaba segura de que él se iba a quedar preso. El conde nos ha de ayudar. Él nos ha de ayudar. Dios mío. No soporto más. ¿Puedo saber qué es lo que su merced no soporta? Ya no soporto estar más lejos de María Dolores. Jacobino había sido arrestado, pero está suelto nuevamente. Yo no puedo entender lo que ocurre. Pues yo ya no soporto más ese amor sin fronteras, Martín. Nuestra familia se deshizo. Clara murió. Yo no tengo ningún futuro, sin embargo, vuestra merced solo piensa en ella. Eso está más allá de mis fuerzas, Paulina. Yo haría todo, daría todo por verla, por hablar con ella. Yo puedo ayudarlo. ¿Su merced? ¿Cómo? Conozco ciertos secretos. Lograré que el señor Jacobino tenga un sueño profundo mezclando cierta hierba con su comida. Vuestra merced podría entrar a la casa sin que él escuchase ningún ruido. ¿Y cómo haremos para que esa hierba llegue hasta su mesa? Vuestra merced nos ha dicho que la hermana de María Dolores es astuta. Ella nos ayudará. ¿Por qué haría eso por mí, señora Fausta? Porque vuestra merced me dio techo y está compartiendo su propio pan. Yo lo ayudaré. Hoy mismo vuestra merced verá a María Dolores. ¿Es esta mujer? Sí. Es María Morena, se encarga de la taberna. Es prostituta. Salga. Quiero hablar a solas con ella. Sí, señor. Estaré afuera. ¿Qué quiere su merced de mí? No sé por qué continúo presa. Si el señor Jacobino ya lo soltaron y ya estuvo aquí otra vez. Y ni me preguntaron nada. Oí que como meretriz, su merced sabía los secretos del pueblo. Yo nunca he dicho nada. ¿Alguna vez supo si don Martín quería matar al capitán mayor Gonzalo? Quería verlo muerto con los ojos en blanco, claro que sí. Pero matarlo, no lo sé.
Don Martín tiene un corazón de ángel. Es incapaz de hacerle daño a una mosca. Veo que aprecia a don Martín. En verdad lo aprecio mucho. Pues ahora quiero saber algo. ¿Quiere salir libre, volver a la taberna o pudrirse en esta celda? Su merced sabe la respuesta, mi señor. Claro que quiero salir libre. ¿Qué pregunta? En ese caso, force la memoria y recuerde. Don Martín en la cama no le habrá confesado ese crimen. No, él no haría nunca algo semejante. Al final de esta noche, estará de acuerdo con todo lo que yo diga. Debo confesarle que no tengo palabras para decir lo que pienso sobre su persona. Más sufrimiento del que tengo en mi corazón, vuestra merced no ha de tener. ¿Cómo está ella, señor Pereira? Sangrando. Ella está sangrando mucho. Si hubiera un doctor en este lugar, pero el último fue asesinado por algún malhechor. Mi mujer le está ayudando. Y mientras tanto voy a buscar a la señora Bienvenida, que dicen que es una curandera. ¿La señora Bienvenida? Sí, la conozco. Fue recibida en esta casa con su nieto, el señor José María, cuando se interesó por mi hija. Ojalá se hubiera casado con ella, la pobre. Sí, me acuerdo. Pero lo que sucedió no fue justamente de la manera que está diciendo vuestra merced. No me contradiga. Y cuando pueda, suba. Suba y vaya a pedirle perdón a mi hija. Perdón por el daño que le hizo. ¿Su merced cree que nosotros partiremos hoy mismo, ella y yo? Su merced está fuera de sí. No comprende que mi hija está muy enferma. Muy enferma. Pero créame, si ella llega a fallecer, nunca, nunca os perdonaré. ¿Cómo podría estar después de caerse por las escaleras? Quisiera ir hasta allá. Quisiera que me perdonara. Ella no quiere veros, tal vez nunca más. María Gracia, tenéis prohibido salir de este cuarto. Sí, madre. Yo obedezco. Buenas noches. Buenas noches, señora Bienvenida. Si en algo nos habéis ofendido, lo olvidaremos todo ahora. Mi hija se está desangrando. Ya no tiene fuerzas. No soy curandera, pero algo sé. La muchacha espera un bebé. Ella sospecha que sí. Ella dijo que sí. Ella está esperando otro hijo mío. Perdonen que entre de esta manera, pero yo no soportaba estar allá afuera. Ella perdió el bebé. La sangre que corre es por eso. Ella perdió el bebé. Pero yo no tengo palabras. No sé ni cómo pedir perdón. Pero créame que el dolor que siento es tanto que... es como si fuera mi sangre la que estuviera derramando ahora. María Gracia. María Gracia fue la culpable. Ella es la culpable. Póngaselas a los frijoles. No los coma ni deje que María Dolores los coma. ¿Vuestra merced está segura que don Martín lo pidió? Porque tenía que mentirle, muchacha. Tengo manía con los cuellos. Hablaremos de eso otro día. Échelas. Y deje la puerta abierta, ¿sí? Sí. Y si vuestra merced abre la boca, la castigaré. Thank you.
Mariano nunca entra en la cocina. Pero si se le ocurriera entrar. Vamos, ayúdenme. Ana, vuestra merced no debió hacerlo. Solo quise ayudar. Ay, Dios mío. Si no da resultado, el señor Jacobino matará a Martín. Tengo hambre. Hoy vuestras mercedes no piensan comer. ¡Qué porquería de frijoles! Yo me pregunto, ¿qué hace vuestra merced todo el día? Vuestra merced quería una esposa y no una esclava. ¿Y para qué sirve toda esa educación de señora si no sabe hacer nada que sirva? Ni encargarse de una casa, ¿sabe vuestra merced? Señor Jacobino, vuestra merced ya se arrepintió de haberse casado conmigo. ¿Qué porquería de matrimonio fue el que me ofreció vuestra merced? Al menos aprenda a comer sin hacer tanto ruido. Vuestra merced no desea ser un hidalgo, entonces actúe como uno. Yo estoy cansado de sus tonterías. Lo que quisiera es romperle la cara a vuestra merced. Pero ahora no tengo ganas. Estoy cansado. Vamos a subir. Vuestra merced se va a acostar al lado mío. Señor, ya le dije la promesa. La promesa no prohíbe que vuestra merced se acueste a mi lado. Venga. Yo recuerdo la época en que tenía la esperanza de vivir toda la vida al lado de su hermana. Deje de hablar. Venga, venga a mi cuarto. ¿A su cuarto? Si Jacobino está durmiendo en la cama con María Dolores, me quedaré vigilando. Su capataz acompañará la litera, no se preocupe. Su merced debe estar muy preocupado por la salud de su hija. Ni que lo diga. Le estamos muy agradecidos. No, señor Pereira. Soy yo quien se lo debía hace tiempo, desde que mi nieto no cumplió con la palabra dada a su hija. Estamos a mano. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahora seremos tan solo nosotros, señor Félix. Vuestra merced ha de querer vengarse de mi persona, ¿verdad? Pero le juro por lo más sagrado que entre
La señorita María Gracia y yo no hubo nada malo. Solo fue un beso de despedida. No repita lo ocurrido, pues yo no sé por qué no lo mato ahora mismo. Evite los impulsos, mi señor esposo. Todos estamos en grave peligro. No debemos pelear entre nosotros. De ahora en adelante, María Gracia se quedará encerrada en el cuarto. Solo saldrá con mi vigilancia. ¿Y la fuga? Con Joaquín en cama, tendrá que postergarse. Sí, vuestra merced no sabe cómo me duele el corazón. Ahora que no podemos huir, debemos descubrir quién robó ese candelabro. ¿En manos de quién está? Desconfío de la esclava Fátima. Yo también. Ya di órdenes para que no salga de los límites de la barraca. Mañana he de hacer que nos diga la verdad. Con permiso. ¿A dónde va, señor Félix? Voy a hablar con mi señora esposa. Supe que el sangramiento paró gracias al elixir que trajo la señora bienvenida. Sí, ella dijo que ya no corro peligro. Una mujer cuando pierde a su bebé puede morir. Mucho más de la manera como lo perdí, rodando escaleras abajo, debido al horror que presencié. Yo ya le pedí perdón a vuestra merced. Ahora yo le pido también por la señorita María Gracia. No hubo mala intención entre nosotros. ¿Vos también pedís perdón por ella? Sois un desgraciado. Yo en realidad lo siento mucho y tengo el corazón destrozado. Pero recuerda, señora Joaquina, yo iba a partir con vuestra merced. No había traición, solo tristeza. Señor Félix, vos sois mi esposo. Yo me conformaré con vuestra debilidad. En cuanto a mi hermana, yo jamás la perdonaré. Mi amor, ahora tengo muchas esperanzas. El conde Valladares ha de ayudarnos. Sí. Yo no sé qué interés tiene el conde, pero... Pero no, María Dolores, dudo mucho que pueda hacer alguna cosa. Pero... Sobre todo porque... Él soltó al señor Jacobino que estaba preso. Pero ha de tener algún motivo. El conde es un hombre político, mi amor. ¿Quién sabe lo que habrá pasado para tomar tal medida? Yo me acuerdo muy bien que tanto Chica como el señor José María muchas veces explicaban las actitudes del comendador de esa manera. Las actitudes de los poderosos dependen de los gestos políticos. Es a los poderosos a quienes les tengo miedo. Ay, mi amor. No. El conde ha de ayudarme. Él dijo que siente que mi matrimonio haya sido forzado. Ay, Martín. Créame, una nueva vida se está abriendo ante nosotros. Créame. Martín, está bajo arresto. ¿Arrestado tan deprisa? Ahora mismo lo deben estar llevando a prisión. Vine a darle la noticia. La mujer, María Morena, lo confesó todo. ¿Todo qué? La ramera dice que estuvo con don Martín. Es verdad. Dios mío, no me acuerdo. Pero ella, ¿qué dijo? Que le confesó el crimen en la cama. No puede ser. Don Martín estuvo con esa mujer antes de la muerte del capitán mayor. Y después de todo lo que ocurrió, don Martín siempre le fue fiel a María Dolores, yo lo sé. Señor José María, ¿vuestra merced está de mi lado o en mi contra? Estoy de su lado, perdóneme. Tan solo me pareció extraño que ella haya confesado eso. Después de los azotes que llevó, habría confesado lo que le pidiese. Fue así. ¿Y cómo pensáis que se obtienen las confesiones? ¡Qué ocurrencia!
Vuestra merced actuó de la manera correcta, señor capitán mayor. Ahora sí, Martín está perdido. Dios mío santo, ¿qué significa esto? Mañana su merced lo sabrá. María Morena, ¿qué le ocurrió a su merced? Yo traicioné a su merced, don Martín. Lo traicioné. Ay, tardaron mucho en llegar. Estábamos con el conde Valladares. La abuela de su merced acaba de llegar. Ella fue a ayudar a una de las portuguesas que cayó de la escalera y, figúrese, perdió el hijo que esperaba. ¿La abuela de vuestra merced sabe curar? Tan solo es curandera, nada más. ¿Por qué? No, nada. Tan solo pregunté por curiosidad. Disculpen. Le pedí al lacayo que dejara la bandeja de su esposa preparada. Aquí está. Se lo agradezco mucho. Buenas noches. ¿Y entonces? ¿Ha conversado mucho con el capitán mayor? No, tan solo lo necesario, nada más. ¿Por qué lo pregunta? No tuve ninguna intención. Tan solo pensaba que... Muy bien, hablemos francamente. ¿Su merced quiere o no que tengamos el hijo que debemos para heredar el título de conde? Sabe muy bien que sí, José María. ¿Y no piensa hacer nada para ayudarnos? Señor José María, yo he intentado acercarme al capitán mayor, pues sabe muy bien que haré de todo por tener ese hijo. Pero él solo piensa en la esposa que vive escondida en el cuarto. Solo pienso que con él junto a nosotros yo me sentiría más inspirado. Yo oí todo. Vuesa Mercedes, discúlpeme, pero me duele el corazón de tanto sufrimiento. ¿Sufrimiento por qué? Yo ya se lo pedí, señor José María. Yo ya se lo pedí. Antes vuesa Mercedes me apreciaban. Hasta me llevaban al río con vuesa Mercedes. Y ahora... Ahora... Vuesa Mercedes me desprecian. Ni hablan conmigo. Por culpa del capitán mayor, que es hidalgo. Y yo no soy más que un esclavo. Véndame, señor José María. Ya estoy cansado de su merced. Pues muy bien, será vendido mañana. ¿Mañana? ¿Tan deprisa? Mañana, mañana mismo será vendido. Lacayo entrometido. No sabe reconocer la distancia. Ver que estoy allá en las alturas mientras que su merced está acá abajo. Desde que vuestro merced se volvió autoridad, vuestro merced es otro. Ay. Véndame, es lo que más quiero. Cállese, cállese o le cortaré la lengua. Mejor dicho, no se la cortaré porque valdría menos. Ahora vamos, salga, salga, salga. Mañana lo venderé. Vamos, vamos, fuera. José María, siento pena por el lacayo. Es su merced, señor Elvira. Deje de sentir pena por los esclavos. Su merced es una condesa. Y su merced, deje de ser esa costurerita vulgar que siempre ha sido. Y pórtese como una condesa. O pediré la anulación de nuestro matrimonio. ¡Qué horror! ¿Pero cómo podría? Todo el mundo sabe la vida que ha tenido antes de ser honrada por el matrimonio con mi persona. Sería fácil probar que no era virgen antes de casarse conmigo, sí. Y la falta de virginidad es un buen motivo para la anulación del matrimonio. Ay, señor José María, ya estoy harta, harta de vuestros desvaríos. Pues muy bien, pida, pida la anulación, sí. Pues yo daré motivos mucho más grandes para que este matrimonio sea anulado. Y cuando termine, señor José María, su merced no podrá andar por las calles del pueblo. Muy buenas noches. Atrevida. La esclava Benedicta entrando en el cuarto del señorito Javier. El muchacho acaba de llegar y ya está corriendo tras las esclavas. Déjelo. De toda esa familia pienso que el señorito Javier es lo mejor. Es lo que pienso. Ahora es mejor dormir porque mañana su merced ha de pasar el día atareado para ayudar a don Martín. Es cierto. Chica,
Si lo que dijo el señor José María es verdad, no puedo permitir una injusticia tan grande. Aún soy el comendador del Tiyuco. Lo que no entiendo es qué tiene la señora María Dolores para despertar tanta pasión. ¿Pero cómo pregunta eso? Lo mismo que su merced. ¿Por qué cree que me enamoré tan perdidamente de vuestra merced? Si no es porque me basta con solo mirarla para sentirme perdido. Su merced habla de una forma tan bonita. Despierte, despierta. No, no, mi sangre no. Vamos, no estoy interesada en su sangre. Vuestra merced huyó de nosotros, no trajo lo que prometió, el alma del sacerdote. Yo no quiero. Vuestra merced tiene un compromiso con el demonio, muchacha. No huya. Padre Obiculo quiere Eugenia. No. No, nunca. Pues hablé con la señora Bienvenida hoy mismo. Hoy, ¿entendido? O entonces, acabo con vuestra merced. No lo olvide, hoy. Pero, Eugenia. Ay, Dios mío, ¿qué le asustó tanto? Yo... Todos estábamos preocupados por vuestra merced. No durmió en casa. Teníamos miedo que se hubiera perdido en el bosque. Estoy perdida en mis sentimientos. Ay, hija. Venga conmigo, por favor, venga. Más tarde conversaremos. Yo la aconsejaré. No, Eugenia no puede volver. Vamos, ¿qué dice? Yo la ayudaré. Y también ayudaré al padre Ubico. Confíe en mí, confíe. Venga. ¿Qué quiere en mi casa? Sabe bien que no es bienvenido. No soy yo quien está aquí, sino el mensajero del rey. Ya se me olvidó. Pues es bueno que no se olvide, pues puedo mandarla a la horca si quiero. El señor debe ser respetado por el cargo que ocupa. Por lo tanto, ¿a qué vino, señor? Quiero saber la verdadera historia sobre el collar de esmeraldas que compré por buena fe. Se lo di a mi esposa y su merced dice que es suyo. Sí, el collar me pertenece. Mi esposo me lo dejó a mí. Entonces, ¿quién es el culpable del robo? ¿Santiago? No, no sabemos quién es el culpable. Si quiere hacer alguna acusación, hágala. Sabremos responder. ¿Y cómo lo harán? Yo supe que mientras que no abran el testamento de su padre, la familia no tiene de dónde sacar su sustento. Está equivocado, señor. Nuestra familia tiene posesiones. Pues muy bien. Quiero que ese asunto se aclare hoy mismo. Hasta luego. También quiero saber cómo salió de aquí ese collar. No quiero hablar de ese asunto. Lo quiera o no, las autoridades exigen una explicación. ¿Qué le diré al conde Valladares? No le dirá nada. Su merced no irá hasta allá. ¿Qué dice? Yo iré, soy el jefe de la familia. Pero fue a mí que el señor José María vino a interpelar. Yo iré, Violante. No se atreva a pegarme. Su merced merece un castigo. Se cree muy dueña de sí. Por el amor de Dios, no pegue. Suelte a su hermana, señor Luis Felipe, suéltela. Sus mercedes no pueden pelear entre sí. Está bien, la suelto. Pero le advierto, si continúa actuando de esa manera, la envío bien lejos de aquí.
máximo. ¿Qué le importa? ¿Piensa que me engaña con su mirada cándida, con sus palabras de ternura? Pues no creo en lo que su merced dice y no necesito sus palabras de consuelo. Mi hermano me las pagará por esa bofetada. No soy una cualquiera. Muy buenos días, señor José María. Perdóneme el atraso, pero fui a ocuparme de un asunto personal. El collar de esmeraldas que le di a mi esposa. ¿Sabe la noticia? Hay otro testigo contra don Martín. ¿Otro? Soy yo misma. Al oír la declaración de esa mujer, lo pensé mucho y... y me acordé que cierta vez el señor Jacobino comentó conmigo, cuando todavía éramos amigos, que sabía de la culpabilidad de Martín. Señora Cielo, hasta anoche su merced no tenía dudas de la culpa de Jacobino. Lo pensé mejor. Señor Conde, discúlpeme. Ahí está la señora María Dolores. Quiere hablar con su merced. Pídale que pase. Y si vuestras mercedes me permiten... Escenas del próximo capítulo. Aquí tiene una buena cantidad para que huya lejos del pueblo. Pero... quiere que huya, señor comendador. Exactamente. ¿Sabe por qué, no es así? Nunca hablamos largamente sobre el asunto. ¿Pero mató al capitán mayor como se lo ordené? Pues bien, yo vine a pedirle que su merced compre este esclavo, María Morena. ¿Ese? ¿El lacayo de su esposo? No tengo cómo, ha de acercarme. Yo se lo venderé por casi nada, María Morena. Por favor. Béseme.